Muy buenas a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Creo que sí, creo que estamos bien. En teoría acá me marca todo bien, pero si alguno de ustedes me puede dar un feedback, por favor, se los agradezco un montón. ¿Cómo anda la gente de Che24? Hace un montón los streams de Che24 español, así que nada, muy contenta de volver a los streams, ya los veréis más seguidos por aquí. Si alguno me confirma si me escuchan bien. Ah, me estoy escuchando doble ahora. Creo que ahí está. Bueno, me escuché en mi propia transmisión, así que creo que estamos súper bien. A ver, vamos, Flor. Sí, me dice Juan David Cruz de Cristo. Genial. Flor en la casa, todo bien, se escucha y se ve perfecto. ¿Qué pasa, people? Hola, Ramiro. ¿Todo bien? Buenísimo. Entonces ya estamos ready. Ahora, lo bueno es que pude configurarlo para ver todos los chats unidos y unificados desde el OBS, así que estamos ready, perfecto. ¿Cómo anda, gente? Hola, Dani, veo gente de la comunidad de Twitch también ahí. Perfecto, bueno, voy a estar recibiendo desafíos, así que todos aquellos que quieran mandarme un desafío, creo que el link estaba ahí, pero se los voy a poner igual por las dudas. Se los voy a copiar y pegar, pero bueno, los que quieran me pueden mandar desafíos y ahí vamos. Vamos que vamos. Está ahí en la descripción del canal de YouTube. A ver, Bani me lo había pasado también. Lo voy a pasar por las dudas también. Creo que era esto, a ver. Ahí veo también el chat de Che24. Está ahí, puedes retar a Flor. Esto es este link. A ver, en la descripción lo encuentran. Ok, va. A ver, voy a ponerla desde Restream. A ver si vamos bien. A ver si lo puse bien. O estoy haciendo cualquiera. Creo que ahí está bien, sí. No te cuelgues la live. Ojalá que no. Espero no colgarme la live. Todo me puedo colgar. Ahí estoy viendo desafíos, así que voy a ir agarrando mientras charlo con ustedes. Bueno, me está mandando de 3 más 0, 3 más 2, 3 más 0. Hay de todo ahí. Voy a aceptar alguno que esté conectado. A ver, me parece doble. Le voy a sacar uno. Voy a tener que actualizar esto. A ver. Me aparece doble. Perfecto, esto acá está bien. Este lo voy a cerrar. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué se cuenta? Cuéntenme algo, porfa, mientras actualizo esto. Ritmo de juego, lo que quieran, básicamente. Pueden desafiarme a lo que ustedes gusten. Este está perfecto. Ya te acepto, ¿eh? Es un instante que actualizamos esto. ¿Y este está bien ya? El tiempo perfecto. Bueno, ahí estamos ready. Qué bueno volver a verte. Voy a cambiar de página esto. A ver, así me queda esto. Y el OBS. Y hice un quilombo, ¿no? Se me desconfiguró todo. Un segundo. Voy a volver a como estaba antes. No me están viendo en este momento. Ahí, bueno, volví acá. Para después lo arreglo. Porque si no estoy viendo como el monitor de la derecha y el OBS del otro lado. Ahí vamos. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Creo que se ve bien. Vamos a ver si está el amigo laboratorio. A ver, ¿de dónde sos? Soy de Argentina. Buenos Aires específicamente. Me hicieron. Voy a hacer esto para no entrar a las ninzos. Y ahora D5, caballo C3, alfil E7. Voy a hacer alfil F4. ¿Cómo anda, gente? ¿Qué te contás vos? Muchos torneos me preguntan ahí. Bueno, jugué ahí en Torre Blanca. No sé si hay alguno de Buenos Aires por ahí por el chat, pero festejamos el 50 aniversario del Club de Ajedrez Torre Blanca. Y estuvo muy muy lindo. En la ciudad de Buenos Aires es uno de los clubes más importantes. Estoy mirando para el costado porque me quedó la cámara del otro lado.
hicieron ahí, en la cortaron la calle. Yo les cuento para los que no, no estuvieron presentes. Cortaron la calle, pusieron un tablero gigante, se hicieron dos torneos y mientras estaba jugando un cerrado, que nadie pudo hacer norma, tristemente, pero siempre suma un montón, ¿no? Tener la posibilidad de jugar cerrados en Buenos Aires. Así que, nada, fue un súper, súper espectáculo. Y nada, después celebramos ahí todos juntos. Hola, Flor, qué mal que ni me saludás. Hola, Carlota, apareció Carlota. Saludos de Perú, ahí. Fíjate que te están por contratar de Microsoft. No se ve el tiempo. ¿Cómo no se ve? Ahora sí se ve. Se me había corrido, pero volvió. Es que quise cambiar como el orden de las pantallas, pero se desconfiguró todo. Ahora lo hacemos. ¿Qué te pareció jugar contra Magnus? Fue bastante épico. No sé, para los que se lo perdieron, me tocó jugar contra Magnus en el torneo que hace Chess24 ahí, los Premiums Arena. Y fue bastante bueno. Voy a intentar darle mate al amigo Laboratorio. Casi le doy mate a Magnus, me tuvo que robar, eso lo conté. Y estuvo bastante bien. ¿Puedo comer en F6? Como el caballo E4. No sé la verdad qué tan bueno es eso, capaz no tiene nada de bueno. Voy a volver, creo. Que debe ser media trucha, pero bueno. Me comieron un peón en esta historia. Eso no me gustó, pero bueno. A ver qué puedo hacer. Bueno, voy a hacer alfil B1 para buscar los temas de dama de 3 y amenazar con comer en F6 y dama H7 mate. Así que esa va a ser mi idea. Dama de 3 la puedo hacer. Creo que sí. Claro, tenía ese recurso el amigo. Y no voy a tener que salir. ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que a dama E2 para que no tenga un caballo de 5 ahí molesto. ¿Me va a comer acá? El amigo Laboratorio. Esto es 3 más 0, lo cual tengo que meterle un poco de gasolina. Claro, el problema es que ahora no tengo ataque y... quedó feo la cosa. ¿Cómo puedo atacar acá? No puedo atacar porque me conviene el alfil de blancas, básicamente. Así que intentaremos... embrollar al amigo Laboratorio, pero está jugando muy bien. Esa es durísima encima. Bueno, voy a hacer este contra F5, rezar. Uy, bueno, acá se colgó, ¿no? Salvo que me esté colgando algo y no me dé cuenta. Importante peón que me comiera 6. Te extrañamos en el portugués también. Dama B7. ¿Puedo comer el peón de B5 así, asquerosamente? Why not? ¡No! Ah, sí, está bien. Dama por E4. Uy, hay un torre por B6, torre por C3, porque hay un mate en E1. Ah, tengo dama F1. Tengo dama F1. Ay, me hace dama por C3. Oh. Dama por... Ay, pero tengo que jugar rápido. ¡Ah! Tiene torre por C3, porque a torre por C3 dama E1, dama F1, dama por C3. No sé qué me convendrá. Sí, lo vi, amigo. Bueno, voy a jugar. Y ahora necesito un aire. Ay, tengo 24 segundos. Voy a seguir. No, esta es muy sospechosa, ¿no? Cogí el peón de F2. Tengo que cambiar las torres urgente porque si no me van a dar mate. ¡Ay, no! Me colgué. ¡Uy! Me había colgado la dama. Ay, que tengo 11 segundos. ¡No! ¡Maldito! Descubrió mi truco. Oh, puede ser ahogado todavía. ¡Uy! Dame G3. Bueno, perdí la primera. ¡Ay! Tenemos 24 retos. Esperen, voy a intentar cambiar esto de lugar porque me voy a quedar con tortícolis. Pero claro,
Bueno, denme un segundillo. A ver si lo podemos hacer rapidísimo. No quiero sufrir de tortícolis. Y claro, esto se modificó todo. A ver. Intentaré hacerlo más rápido que pueda. ¿Y esto por qué está así? Lo voy a hacer acá. Ok, entendí ahora. Ahí vamos, ¿eh? Un segundo. Mientras voy a hacer esto. Ahí vamos. Falta solo el tiempo. Ahora solo falta el tiempo. Y a ver. Tiempo. Bien. A ver si lo arreglo desde acá porque se agarra chiquitito. Ahí vamos. Bueno, ahí quedó joya, creo. Ponele. Ponele, ¿lo ven bien ahora? Ahí está, creo que está bien. O corté unas casillas, creo. Ahí va. Ahí está bien. Creo que ahí está perfecto. Bueno, ahí vamos. Bueno, voy a aceptar otro desafío. Ahora estamos mejor porque puedo mirar para adelante. A ver. Vamos a ver si está. Daredevil. De pretas. Sí se está viendo bien, ¿no? Esto creo que estamos bien. Ahí vamos. Voy a jugar una Pyric. Daredevil. ¿Estás ahí en el chat? Genial. Perfecto. ¿Se ve el tiempo también? ¿Tengo que actualizar nada? No. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Ahora no voy a tener tortícolis. Eso es muy bueno. Alfil G7. El amigo me mandó. ¿Esto qué es? 3 más 2, me parece. ¿O 3 más 1? Ah, no. 3 más 2. 3 más 2. Bueno, B5 con la idea de B4 y comer en E4. Ahora estamos. Ahora estamos bien. Solo voy a mirar para el costado para ver el chat. Comí en H6. ¿Cómo puedo desafiarte? Mira, en la descripción del video de YouTube hay un link para desafiar. Es la forma más fácil. Saludos cordiales desde Barranquilla. Muchas gracias. Nunca estuve en Barranquilla, pero sería bueno ir. Y acá se colgó el peón, ¿no? Porque me hizo E5. No estoy viendo que tenga nada espectacular. Torre de 1. Voy a hacer esta. Bueno, voy a hacer esta. Se ve genial. Con esas luces parece que está retransmitiendo desde un boliche. Son unas luces que le meten onda, me parece. ¿Van las luces así coloridas o no van? A mí me copan bastante. Le dan una onda más divertida, creo. Para no estar toda blanca ahí. Que yo ya soy muy blanca, entonces le metemos un power. A todo rock o cumbia también. Eso está muy bien. Bueno, me hizo caballo de 4. Voy a comer acá. Tiene que comer el caballo, porque si no se cuela el caballo de 4. Y bueno, me quedé con un peón sanísimo, limpio de más. Alfil E6. Vamos a hacer torre de 8. Y veremos. Me podría tomar un mate si puedo. Saludos de Corea del Norte. Esa ya no me las creo. Antes me creía más cosas. Después de hacer varias transmisiones, me di cuenta que me chamuyan bastante. Con los cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, soy de Corea del Norte, todas esas cosas, pero ya me di cuenta que me mienten. El viernes menuda aventura, dice Carla. Carla, ¿sos la misma de YouTube que la de Twitch? ¿Qué estuviste haciendo? Caballo 3, un doble interesante acá. Tocamos de 1 y tocamos de 2. Torre C1 parece media única. No tengo nada interesante aquí. Puedo. A ver. Voy a hacer torre de 7 para doblarme acá en de 8 y seguir presionando. Parece media tristona esa jugada porque rey F2 y se acomoda. Ah, no puedo comer en D2, rey por E3. Ah, rey F2 puede hacer caballo por G4 mejor y peón por torre por D2. Entonces rey F2 no la tiene. Bueno, estoy presionando un poco al amigo Daredevil.
16-08. Caballo B3 me metió. Caballo B3. Hoy será un día en que nos colgaremos la life. ¿O no? Bueno, me voy a doblar. Sin pensar mucho. Tengo que jugar más rápido. Eso es importante. Soy tu Carly, sí. Estaría peor el musiqueiro como en Twitch. Claro, es que acá no se puede... Mejoró la luz mucho mejor. ¡Vamos! Uy, me metí un caballo C5 que no tenía previsto. Yo me como ven, me voy distrayendo con el chat bastante. Pero bueno, voy a hacer esta. A mí no sucede. Si me comen E6, bueno. Tengo que comer. Y ahora amenazo C2. Bueno, me doblo los peones, pero estoy activa, estamos activa. A ver si me puedo tomar un mate. Caballo F4. Ay, señor, espere que me tome un mate. Caballo F4, pero ahí puedo comer en C2 tranquilísima, ¿no? Bueno, vamos a jugar. Caballo por C2. Rey F2 o Rey F1. No sé cuál será mejor. Hizo Rey F2. El amigo. Puedo hacer G5. Ah, me comen E6. Caballo D3. Ojo, G5. Caballo por E6, caballo D3. Parece que estoy dando mate de los caballos, ¿no? Siempre tienen una pinta hermosa. Yo le doy este jaque. Si rey G3, torre por E2, caballo por D8, torre G2 es mate. Claro, esa rey G3. Torre por E2, torre por D8. Caballo F4, me da su torre G2. Tiene torre G1 todavía. ¿Tendré alguna jugada brillante aquí? Capaz tengo que hacer simplemente esta. No, media tristona porque me come. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago acá? Bueno, creo que me voy a quedar con mis caballazos ahí. Voy a comer acá. Y caballo E3, torre G1, caballo F4. Igual no resolví muy bien, quiero ser sincera. Ojo, me metió esa intermedia. Bueno, me lo como la torre. Amenazar mate nunca está de más. Ojo que el caballo está medio encerrado. Igual torre de 2 tiene caballo por C6. Ah, pero no tiene torre G1 por caballo E2 ahora. Fue hermoso que me haya hecho torre por C2. Ah, acá ganamos ya. Acá ya ganamos. Contra el amigo Dardil. Saludos desde el Chaco, me dicen ahí. ¿Alguno de ustedes estuvo siguiendo el festejo de Torre Blanca? Torre G1. Bueno, este doble me lo doy. Flor, ¿cuándo haces stream en tu canal? Siempre digo lo mismo. Vamos a volver. Sí, voy a volver. Podría ser hoy. Si hago hoy después del stream Chess24, soy una manija, ¿no? Bueno, me dibujé Rey F8 malísima. Quiero que lo sepa. Bueno, espera, tengo torre más. O sea, tengo que hacer cualquier cosa y gano. No sé qué estoy pensando. En realidad, calidad de más, pero tengo 800 peones para comerme. A ver. Necesitamos una batalla, me dice Icar. Hola, Mateador. ¿Cómo va? ¿Qué clima tenés por allí, Florecita? Saludos. El amigo este no me va a dar mate, creo yo, por ahora. La verdad es que no salí a la calle hoy. Soy un zombie. Pero creo que está tipo unos 20 grados, calculo. Esta es la típica que me cuelga un doble. Creo que ni frío ni calor. Estaba lloviendo ayer, pero ahora ya está más lindo. Flor, venite a jugar en Torre Vieja. Menudo torneo montó Patricia Claros. Uy, Patri. Bueno. No sé ustedes, pero se vienen candidatos en Madrid, así que se vienen muchas cosas muy buenas. Quiero decirles que solo eso, no voy a adelantar nada, pero que sepan que se vienen cosas muy, muy, muy buenas.
y que tienen que estar atentos ahí a todas las redes de Che24. ¿Cómo coronas tu peón? Así que bastante ansiosos por el candidato en Madrid, que va a ser único, ¿no? Ganó Alan. Ah, ganó Alan el cerrado. Bueno, tengo que llevar al rey. Sí. La verdad es que nadie pudo hacer Norma, pero un torneazo, ¿no? El que se vivió ahí en Torre Blanca. Ahora tengo que ganar. Caballo a 4. Rey B4 y Rey A3. Ahí estamos. Esa. ¿Cómo lucha este hombre? Creo que es un hombre. Llevar al rey. Que puede salir mal. Si llevamos el rey hasta C2. Y todo esto. Lo bueno es que no tiene temas de abogado, porque si no estaría. Estaría preocupada. Ahora torre a 2 es mate. Esta es mate. O sea, es mate. Así que ganamos. Ganamos una. A ver. Voy a ir a los que están más abajos. Abajos. No, abajo. Estoy hablando como Apus de los Simpsons. Más abajo. Pero hay gente que no está. Ramiro. A ver, Ramiro estará. ¿Cómo? ¿Me tocó el mismo? Ah, no, Ramiro. Ahí está. Pero me parece que no está, Ramiro. Se fue. Se fue, me mandó hace un montón y no lo acepté. Ah. Hay un montón de comentarios. Es difícil hablar como. Como. Y leer los comentarios. D4. Ramiro, vuelve. Oh, entré por entrar nomás y mirá quién me encuentra acá. Hola, Titus. Un gran compañero ahí, Titus de mis streams. ¿Tenía mate en una? ¿Cómo tenía mate? ¿El chabón me daba mate en una? No me jodas. No me jodas. Bueno, el amigo Ramiro no está, así que vamos a aceptar otro desafío. A Daremil ya jugamos. A ver. Croquetas. ¿Estará croquetas? Ah, tengo que cancelar esta, me parece. Ahí está. Ahí estamos. Ahí vamos. Si el tipo tenía mate en una, la verdad que no lo vi. Flor, ¿qué oponente en ajedrez estaría mucho nervios o miedo a enfrentar? No sé, ¿eh? No sé si alguno que me daría miedo o nervios. No, en general no suelo ponerme nerviosa. Creo que los momentos que más nerviosa me pongo es el momento antes de jugar la Olimpiada. Como el momento previo de entrar a la primera ronda, eso me parece durísimo. Pero después me encanta tener desafíos y jugar con personas más fuertes que yo. Así que en general no suelo ponerme muy nerviosa, me gusta. Ah, yo tenía más de una. Bueno. No, amigos, yo cuando hago stream se me pasan mil cosas porque además veo mucho el chat. Entonces eso. Miro así y me cuelgo una pieza. Croquetas, amigo, ¿estás ahí? No está croquetas, pero me aparece en verde. Ahí está, D5. Ay, justo, justo. Bueno, vamos a hacer C4. Vos tenías el mismo. ¡Ah! No hacía falta llevar el rey. Claro, no hacía falta llevar el rey. Estaba dando mate en una, claro. Ahora entendí qué mate tenía. Bueno, lo importante es que ganamos. Hola, Chesminin. También jugadora de jugadorazo que está ahí siempre en presente en los streams. Flor, ¿cuál fue el jugador más fuerte que le ganaste o tablas? Creo que así en partidas pensadas. Un gran maestro brasileño que se llama Gilberto Milos. Creo que fue mi. Sí, supongo que habrá sido él. Sí, partidas pensadas. C6. Voy a hacer caballo 2. A ver. Vamos a ver.
Y esta línea me gusta hacer tipo un dama c2 y enrocarme largo. Y empezar a atacar acá en el flanco rey. Caballo d7. Bueno, vamos a hacer dama c2. Estás tomando mate o fumando una pipa. Estoy tomando mate, como siempre. Como todos los que me ven a siempre en todos los streams, tomo mate. H6, alfil H4. Mi peor derrota. Uf, debo tener 1 millón. Ay, no sé, no me acuerdo. Pero seguro con alguien que, que le llevaba 500.000 puntos, ¿no? Seguro, pero no me acuerdo ahora exacto quién era. Croquetas. A ver qué más me preguntan ahí. Caballo 4. Me gusta esto porque ahora, como está todo unificado, como acá me amenaza en F2, puedo ver mejor los comentarios. ¿Sería esta? Yo la pirateé por tiempo mientras transmitía. Me piratearon mucho igual, ¿eh? Esta me come en C3 y caballo por C3, dama por E3 y no tengo... Ah, tengo torre 1. Ah, tiene dama por E1. Estaba pensando esto, 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 pero me hace dama por E3 y si hago un torre 1, dama por, torre por y torre por. ¿Cómo saco este caballo de acá? Me está molestando. Ah, puedo hacer... Esta torre acá, así defiendo E3. Quiero hacer F3 y desalojar este caballo. En algún momento soñar con un E4. Ese sería mi sueño. Bueno, vamos a hacer ahora... Meter un pre-move. Igual yo necesito entrar en ritmo, porque las primeras partidas como que necesito un poco de gas. Así que ahora me comí el caballo de C3. Caballo F6, E4, ah, me están engañando, acá estoy jugando con gente que no es premium, creo que esta no tiene coronita, eso lo acabo de descubrir en este momento, no me engañen, en realidad es para premium, salvo que no haya ningún premium desafiando. Voy a empezar a agarrarme premium, pero la idea es que sean retos solo para premium. Caballo de 7. Amigo Croquetas. Me quiere atacar el amigo Croquetas. Vamos a intentar molestarlo. ¿Verdad? Vamos a dar un jaque acá en H7 y ahora alfil F5. Buscar un E6 ahí, mágico. ¿Podría ser E6 igual, así a lo bestia? Bueno, me parece interesante igual. Aprovechando de luchar por las blancas. Ah, es que en España es muy tarde, ¿no? Ahí me dice Carlis. ¿Qué es de la vida de Marcelo Reyes? Estaba en el festejo de Por el Club. Y para los que no saben, Marcelo Reyes es un profesor de niños, los cuales varios de nosotros hemos pasado por sus clases. Súper buen tipo, así que lo queremos mucho. Torre 7 se está defendiendo bien. Puedo hacer F4 para F5. Puedo hacer dama F2 para intentar pasar la dama por negras. Puedo hacer caballo E2. Voy a hacer esta media profilaxis. Me comen D4. Tengo dama por C6 igual. Ah, no, claro, defiendo en D4. Está bien. E5. Está bien, quiere liberar su caballo de D7. Puedo comerme el peón de C6. Lo más importante es que quiero hacer dama de 6. Yo tengo 40 segundos. Bueno, claro, esto es lo que quería hacer hace mucho tiempo. Ah, bueno, la torre no tiene casillas, así que esto es muy bueno para mí.
Croquetas, ¿estás ahí? Entonces cancelen el desafío, solo léete lo que te puse más bien. Ah, lo leí, Taitu, sí. Una lástima, pero bueno, no pasa nada. En otro torneo nos veremos. ¡Hola, Pupi! ¿Cómo hago para jugar? ¿Está el link ahí en la descripción de YouTube? Tienen el link para desafiarme. Así que entran ahí al video y hay un link que es lo más fácil para desafiarme. Para aquellos que sean premiums, se le acabó la suerte a Croqueta. ¡Ey! Abandonó. Muchas gracias, Croquetas, por jugar. Bueno, ahora solo premium. A ver, Tandil 2019. Encontré uno. D4, ahora ya estoy más fina viendo los premios y los no premios. Flor, en turismo me voy semana y media a Misiones desde Montevideo. Lindo para relax, ¿no? ¿Conoces algo ahí que recomendar? ¿Sabes que nunca fui a Misiones? Uy, holandesa de Tandil. Nunca fui a Misiones, pero bueno, te voy a decir una boludez que todo el mundo sabe. Pero ir a las cataratas supongo que vas a ir. Nunca estuve en Misiones. Me dan ganas de ir. Bueno, me juego con alfil B4. Yo hacía una línea interesante que era el doble fianquito contra esto. Obviamente defendiendo primero el caballo. Que era B3, G3, sacar el alfil, enroque. Y sólido. Sólido, pero busca de repente un poco de expansión. En el momento jugar con E4, A3, B4. Nos comemos de dama. ¡Ey! Jugando rapidísimo el amigo Tandil 2019. Caballo de 2, caballo por D2, tengo alfil por B7, caballo por F1, alfil por A8 y el caballo no sale. Así que esto no es posible. Alfil por B7, caballo por F1, alfil por A8. Y el caballo desde F1 no tiene casillas, ¿no? Si no conté mal las piezas, tiene una pinta de bárbara eso. ¿Cómo va a salir? Ah, salvo que tenga un C6. Ah. Pero va a demorar algunos tiempos para sacar. Claro, eso es C6, pero bueno, se saca el caballo como en C6. Y si no, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que hacer como una 5, dama C7 y dama 7 para comer. Así que yo me voy a comer este rápido. Capaz tenía alguna fineza ahí, que no la sé. Claro, tengo que evitar este A5, dama 7. ¿Cómo hago? Igual no es tan fácil, ¿no? Porque puedo amenazar C6 siempre. Voy a hacer esta. Y como una boluda me lo dejé hacer. Pero igual debo estar muy bien, ¿no? Porque C5 puedo hacerla. ¿O no? ¿Cuál será la mejor jugada acá? C5 me hace B por C5. Peón por caballo por. Ah, no, no puede hacer esa, claro. Si peón por. Claro, comí ahí porque si peón por caballo por B4 y el alfil sale. Pero bueno, ¿esto qué puede estar mal? Puedo comer de peón, ¿no? Dejo un peonazo ahí. Brillante. Vamos a comer. No, Tandil, ¿cómo me hiciste esto? Me olvidé que el rey estaba en F1. Por Dios. Bueno, cosas que pasan. Me asusté encima, o sea, me asustó este mate en H1. ¡Durísimo! ¡No! Debería haber hecho rey G1 y estoy súper bien, ¿no? Con un montón de ventaja. Dios mío. Bueno, a ver. Uy, voy a aceptar en 2.700. Garry 001. D4. ¿Usted es jugadora de peón rey o peón dama? Soy peón dama, pero como verán, están pasando cosas en este. Uy, una Grunfeld. Voy a hacer caballo F3. Vamos a hacer. Tranquilos, tranquilos. Alfil E2. Hice algo sospechoso acá. Voy a enrocarme igual. No puede comer en C. Ah, comió en C3 nomás. Torre C1.
Ah, me voy a comer ir a dos. Ah, esta línea, que no la juego, pero... Mandamos por a dos alfil C4, ¿no? No me acuerdo bien esta línea. Que yo no juego con caballo F3, así. Alfil, caballo A6. Alfil C1. No, por A2, alfil C2, alfil C4. Bastante turbio esto. Alfil C1. No, por A2, alfil C4, dama A1. No sé, vamos a ver. Torre B5 ahí. Igual no amenazo comer la dama. Pero está súper raro, ¿no? La torre ahí, la dama ahí. Dama 3, alfil C1. Dale al barro. No quiero spoilear mi curso. No quiero spoilear mi curso de. Claro, tienen que ver el curso de la Grunfeld con H4. Me hizo dama B4 ahí. Igual el amigo A3 no puedo hacer acá. A3, dama B1 tiene, ¿eh? O dama B6, bastante mejor. Ah, está saliendo por ahí. Voy a hacer alfil D2 igual. Interesante, pero el problema es que estoy pensando mucho. Dama A3. Y no puedo, si hago torre C3. Bueno, voy a hacer esta de nuevo. A ver qué me hace. Se comió nomás. Dama A1. A hacer esta. Quiero cazar la dama, pero no estoy encontrando cómo. Ah, me va a hacer dama 5. Ay, dama 5 me va a hacer ahora. Ay, salió, maldita sea. Bueno, tengo que jugar más rápido, porque voy a perder por tiempo. Bueno, igual tengo un re desarrollo, ¿no? Puede estar compensado, tal vez. Chamullando bastante fuerte. Chamullanding. Pero me hace jugar que tengo que pensar igual el amigo. El amigo. Garry 01. Alfil C5. Hacer esto medio rápido. Torre B1, ¿no? Ay, esa. Puedo comer ahí. Voy a hacer esto. Mirazo alfil A3. Que no sé qué tan bueno es, pero tiene pinta. Amenaza B4. ¿Por qué? Todo por intentar cazar una dama que nunca, nunca sucedió. Pero bueno. Uf, G3 tiene. Ay, tengo que sacar el rey. Igual tiene el caballo por D3. Ah, ojo, caballo por E3, dama por H6, caballo por C1, caballo G5. Puedo intentar dar remate ahí. Puedo hacer rey G7. Bueno, vamos a ver ahí. Ay, qué guacho, esa estuvo bien. Ay, no tengo tiempo.
Bueno, perdí por tiempo. Muy, muy difícil. Bueno, gracias Gary por la partida. A ver, ¿a quién más tenemos? Ikerov, Monkey King. A ver, Monkey King, si está ahí. Música no ponías antes vos, sí, pero no puedo acá porque estamos en YouTube también. ¿Para cuál un charachero con Jack Split? Podría ser, ¿eh? Hola, Mary Nieves. ¿Me están paliciando? Sí, me están paliciando hoy. Pero no pasa nada. Ya ganaremos algunas. Vamos a hacer un dragón para probar si podemos ganar. Casi que te termina cazando la dama. Sí. Estuvo por intentar cazar a esa dama que nunca pude. Jugó bien igual él, la verdad. Vamos a hacer un dragón. Caballo F4 fue dura. Sí. Bueno, un dragoncito con enroque corto. Caballo C6. A mí lo que me importa es que pueda hablar con ustedes más allá de los resultados de los dicharacheros. Yo siempre me lo tomo muy así, esto. Como la charla. Y en segundo lugar la partida. G4, me quieren hacer cosas malas. Eso lo tenemos bastante en cuenta. Bueno, voy a hacer caballo 5, ¿no? Seguir con el plan. Tengo que no jugar tan lento, eso tengo que hacer. ¿Cuánto hater? ¿Cuánto hater? ¿Qué pasa, amigo? United Fitness. Voy a comer en A5. Ya voy a ganar alguna, no te preocupes. No te preocupes. ¿Puedo hacer caballo por E4 acá? Interesante. Vamos a hacer esta, a ver qué pasa. ¿Qué pasa, amigo? No sé qué tan buena es, porque no sé si después como de... Alfil por C3, peón por, dama por. Alfil de 2 tengo caballo por D2 y dama por D1. Dama por A1. Bueno, esta puedo tener, ¿no? Creo que sí. Muy malo. El amigo. Bueno, al final salió bien porque ahora no tiene alfil 2 por caballo por D2 y como la torre de A1. Y si rey F1, puedo comer en E3. Incluso tengo F por E6 intermedia. Que es con jaque. Claro, está bien esta, ¿no? Y como la torre. F por E6. Ahí vamos. Gracias, Germán. Ignora a los haters. A mí me gusta charlar con los haters. No, no me molesta igual que me hateen. Yo siempre lo digo. Charla, hay que charlar con los haters. Porque el hater está ahí. Es un amigo fiel. Aunque te hatea, está ahí presente, ¿no? Está viendo el dicharachero. Si no le gustara tanto, no lo seguiría para otro canal. Entonces podemos conversar con el hater, no pasa nada. Torre F2. Banda el hater, dice Romina. H5. Bueno, me quiere chamullar. Dama G2 puede ser una jugada, ¿no? Más G2, why not? Y no tiene muchas casillas para ir. Bueno, quedamos con calidad de más bastante bien. Voy a hacer esta. El tema es que no puedo perder por tiempo. Eso es clave.
¿Dónde está el hater? No sé, el amigo fitness, es fitness. Los haters son necesarios, sí. No me acepto. ¡Uy! En todo esto, yo hablando del hater, me van a ganar otra más, boludo. ¿Puedo hacer hacke? Que no lo veo tan claro. Claro, y ahora está duro porque me amenaza esa. No, esa me come. ¡Ay! No sé qué hacer, hacke. Tengo que hacer dama F6 corriendo. Ah, dama F4, ¿no? Esa. Bueno, voy a hacer esta. Tengo 7 segundos. A ver si puedo meter unos pre-moves. Voy a empezar a meter pre-move. Pongo todas en negras. Un jaque de pre-move. Uy, ganamos por tiempo. Bueno, gané una para el amigo fitness. Ahí vamos. Ahí vamos. Van es la maestra del van. A ver, ¿con quién jugué recién? Con Monkey. Esta ganamos bien, ¿eh? No lo robé. Se me enturbió un poco, pero... Pero salimos. Acá Federico. ¿Federico estará? Pasa que me aparece... Me aparece offline. No sé si estará. A ver. ¿Conoces a Ernesto, el MI argentino? Es el entrenador de mi entrenador. Es una cadena de entrenadores. Sí, bueno, no sé. Yo conozco a Ernesto Realdasúa. Pero no sé si hay otro. Creo que Federico no está. Vamos a poner a otro. Tiene que ser. ¿Ya jugué con Ikerov? No me acuerdo. Kitty. Vamos. Uy, se me fue. Ah, porque tengo que abortar. Siempre me olvido. Tengo que abortar. Uy, no sé qué hice. Ahí va. Bueno, vamos. Vamos que vamos. Oye, ahora empieza la remontada. Ahora no perdemos más. Es una escalera al cielo. Una escalera al cielo. ¿Es el mismo Pablo que perdió la llave tarjeta de su casa el sábado? Ojo, esa no la tenía. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Se olvidó la tarjeta. ¿Qué? Salió de joda y... ¿Y perdió la billetera? ¿Qué pasó ahí? Esa historia no la conozco. Los mateicos amargos, ¿verdad? Si son dulces, me hago hater. Che, que hay gente que le gusta el mate dulce. Yo lo detesto, pero... Pero hay gente que le gusta. Yo tomo mucho mate amargo. Vamos a comer acá. Claro, el problema es que yo boludeo mucho, charlo, y voy quedando con poco tiempo. Así que voy a intentar jugar más rápido, a ver. Caballo C6. Hacer jugadas simples. Mucha cerveza parece. ¡Ojo! ¿Y cómo saben esta historia? ¿La contó él? ¿O la investigaron? Dama 5. Tengo más tiempo. Esto es muy importante. Ahora ya está. Voy a concentrarme en tener más tiempo que los demás. Ese nivel de hater es nuevo. Bueno, me gusta el amigo fitness se disculpó. Y eso me gusta, ¿ven? Podemos encontrar nuevos amigos. Nos hacemos amigos. Del hater al amor hay un solo paso. ¿Quién dijo que no, no? Estás perdonado, amigo. Podés unirte de nuevo a la comunidad H24niana.
Nadie te va a bañar acá. Somos todos amigos, amigas y amigues. En Roque. Bueno, no estoy mal acá, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo. Partida sólida. No, no parecen mis partidas, pero estamos bien. Vamos a jugar rápido. No puede ser E4. Vamos que me voy de acá subiendo el elo de H24. Bloqueamos el peón aislado. ¿Qué puede fallar acá? Muchas cosas pueden fallar, pero estoy pensando si como o no como eso. Me va a comer de peón y me amenaza el caballo de A5. Voy a hacer torre C8. ¿Tú juegas con tus seguidores? Juego también en mi canal de Twitch, que está medio abandonado, pero volveremos. Yo pierdo todos los fines. Pero, Juan, ¿te embriagas todos los fines de semana y perdés las cosas? ¿Y eso estás queriendo decir? Torre C1. Torre FC1. ¿Cómo sigo acá? ¿Cómo seguimos? Podría cambiar todo. Torre por C1, torre por C1, torre C8. ¿Qué pasa, viejo? Torre por C8. Tengo que comer de alfil. Y bueno, vamos a ver. Voy a hacer la fina. Y vamos a jugar el finalito. ¿Qué pasa? Mal no estoy, creo. Mal no estamos. Estamos igual de tiempo. Puedo hacer A6, alfil de 7. Ojo, esa no la vi. Isa, amigo, me molestó bastante. Isa me molestó bastante, quiero decir. Me cortó las alas. Bueno, voy a traer el rey. Uy, es que tiene caballo. No puedo acercar mi rey encima. Ay, me cortó las alas el amigo. ¿Será que tengo que volver acá? No, esa no, esa no, esa no. Pude comer en B6 y caballo C4, ahora que lo pienso. Durísima, pero por suerte no la hizo. Sí, volveré. Volveré. Bueno, llegamos al rey. Tengo tiempo de menos, de nuevo. Tengo que comer porque si no. Y este es un final tristísimo. ¿Cómo pasé de que me gustaba mi final a este final triste? Bueno, puedo hacer. Ojo, esa no la vi tampoco. E5 tengo. Ay, me hace D5 ahora. Jugando bien el amigo, ¿eh? Quiero sacar este alfil, pero no puedo. Vamos a poner todas en negras. Bueno, igualamos el tiempo. Eso es muy importante. Bueno, alfil F5 la puedo hacer, ¿o no? Sacar E6. Bueno, lo voy a hacer igual. Si me hace D6 me lo como y rezo. Me amenazo esta, ¿no? Tiene que ir para atrás, como acá. Y ahora de repente vivimos nuevamente. Alfil E4 tiene rey C4 todavía. Bueno, pa' casa el peoncillo. Bueno, ganamos un final muy turbio. Muy turbio, pero bueno, no importa. A ver, y creo, yo no me acuerdo si ya jugué contigo. Lo voy a aceptar porque no me acuerdo. Ah, no, creo que no jugamos, así que estamos bien. Hola Fabio, muchas gracias. Qué pena que no tengo H24. ¿Cómo no tenés H24, Chiara? Es el momento, vamos con una piel de nuevo. Y creo, no sé si, no, no jugamos, porque si no me parecería. ¿Cómo no tenés H24, amiga? Parecían tablas, sí. Me metió ese alfil C8 que fue descomunal, ¿no? Ahora empezó la remontada. Yo les dije, ¿eh? Hasta el estrellato.
Todas las partidas robando, pero bueno. No, Chiara, vamos, vamos con Che24. ¿Qué me hizo? Caballo B2. Me defendió E4 porque estaba amenazando esto y comer N4. Muy bien. Pero. A ver, ¿qué podemos hacer? Dama C7. No quedar apurada por tiempo. Eso era una condición. A5. Zafé, zafé, zafé como. Bueno, a ver. Caballo E6. ¿Qué es esto? Dice ataque Grand Prix. Estoy jugando contra los usuarios premiums. Si querés mandar un desafío, aprovecha el link que está en la descripción del video de YouTube, si sos premium, y jugamos. Caballo H5. A ver. Bueno, amenazamos entrar en F4. Parece bastante bueno. Confía en vos, me dice Costa. Gracias. Ni mi madre confía en mí, pero... pero está bien. Hola, ¿qué módulos de análisis se puede descargar gratis por internet? Dice Kayler. El módulo del pescadito, Stockfish. Si pones en Google Stockfish, te lo puedes descargar. Es gratis. Dama B3. ¿Puedo insertar el caballo en F4? Sí. ¿Cómo no? Fueron un par de copas de vino, todo fue una mala casualidad. Quedé afuera de casa hasta las 20 horas del día siguiente, pero la historia tuvo un final feliz. ¿Qué? Tremenda historia, ¿no? Hasta las 8 de la noche del día siguiente. Pero es un montón, ¿no? Bueno, esto no me amenaza nada. No me puedo imaginar otra historia que no sea mega ebrio. Bueno, conozco gente que mega ebria le han robado el celular, ha perdido la billetera. Yo la verdad que quiero decir que como creo que me crié en Argentina, que es un país donde la seguridad no es lo mejor que tiene, me despierto como un, no sé, un sexto sentido, ¿viste? Y como que mis cosas las protejo, no sé cómo, porque bueno, he llegado a estar en estados no muy bellos. Pero no sé, como que no sé, hago algo para que no me falten las cosas. Uy, me metieron alfil H7 que no sé, pero asusta mucho. No sé si poner rey en F8. Voy a poner rey en F8. Por lo menos es un jaque que asusta. Che, me está metiendo la danza de los caballos. La danza de los caballos. Caballo F3. ¿Cuál será mi plan en este momento? No tengo idea. No sé. Me está molestando un poco el amigo. Bueno. Pensar mucho no es una opción. Caballo de 5. A ver. Me voy perdiendo los comentarios algunos. Yo he intentado jugar decenas de veces y no lo he conseguido desde el móvil. ¿Cómo no? ¿Pero me mandaste desafío y sos premium? La verdad es que la plataforma me juró muchísimo. Desde el celu me carga el toque ahora. ¡Vamos! ¡Uy! Decimos eso, pero... el amigo Ikerov se está desconectando. Menos mal porque ya no sabía qué hacer. Vuelve Ikerov, no te voy a poner para ponerte que gané automáticamente. Oh, lo vamos a esperar a ver si vuelve. Bueno, hay 40 off de premio, ¿eh? Ojo, más una taza de shop. Código Team Magnus. Me gusta, yo tengo 3 tazas de Che24. Son muy bellas, se los puedo garantizar. 20 segundos y el amigo Ikero está offline. Gracias por aceptar mis disculpas, sois buenas personas. Me sabe mal, pero os tengo que dejar. Mucha suerte, Flor, al resto de gente también. ¡Vamos! Vamos, Findes, hablando la gente se entiende. Bueno, esta partida fue media sospechosa. Gané porque se desconectó.
Pero bueno, ganamos otra. A ver, arte de la mente. Es que tú no eres premium. Aquí vamos con este. ¿Cuánto tiempo lleva jugando? ¿Acá en el dicharachero, me decís? En el dicharachero hace una hora, empecé a las 7. Vamos a hacer el 6. Israel, hacete una cuenta en Che24, por favor, te lo pido. 40% off premium y se llevan una taza del shop. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Alfil G5. Es el alfil G7. A mí me gusta David Delfo. Y Lariño es un personaje muy atractivo. Lo queremos mucho, Delfo. A pesar de la ebriedad. Sí, yo le digo, es como que se despierta algo en mí que cuido mis cositas. Digamos que tengo problemas para retar. Eso sí, doy like y sigo todos vuestros videos. Seguid así. Gracias, Dani. Ahí sí, garoto, como dirían los brasileños. Bueno, me hizo torre C1. Tengo que pensar ahora. Tengo que pensar. A ver, estoy pensando si puedo hacer C6. Voy a hacer C6, sólida. Sólida. Sorteate una taza. Podría, ¿eh? Los argentinos podemos escribir un manual de supervivencia, es verdad. Y porque pasamos por muchas los argentinos. No sé si habrá tantos españoles viendo este stream, pero en Argentina suelen suceder cosas. Si uno no está atento. Una frase que es muy conocida en Argentina es: cocodrilo que duerme es cartera. Igual es horrible ahora que la pienso. Pero es una frase que se utiliza mucho. Quiero hacer E5, pero no me está dejando. Bueno, voy a hacer esto. Cocodrilo que duerme es cartera. Entonces, si vos te embriagas en Argentina y te pones a boludear, te chorean todo, básicamente. Bueno, alfil G3 estuvo muy bien. Voy a comer acá. Y jugar más rápido porque me lleva un minuto. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, caballo F5. Si sí, 4 voy a comer en C3 y volver con mi caballo F6. Estoy dando muchas vueltas al pedo. Quiero F4. No sé en qué momento estaban diciendo F4. A mí me está preocupando el brillo de su pantalla. La cara re pálida que. Sí, a veces tiene bastante brillo. Bueno, voy a volver con el caballo. H4 fue media rara, creo. No lo entendí mucho. Mucho más por. Los mejores matches de characheros fueron entre Pepe y Irfo. Seguramente. Bueno, puedo hacer esta. Puedo hacer esta, ¿no? Amenazo a este, si se descuida, ojo, ¿eh? Si se descuida, ojo. Para limpiar mi nombre, lo que me afectó fue que antes de subir al taxi vi que vendían alfajores artesanales. Mi mente pasó a modo comer dulce y de alguna forma dejé mis documentos y llave en el taxi. ¡No! Tremendo. Eso es. Uy, se lo colgó, ¿eh? Se lo colgó. No sé si comer acá primero y después en H4 o. Me quiere hacer, claro, me quiere hacer dama de 3. Pero todavía. Todavía estamos bien. ¿No? Lo voy a manducar de one. Y igual, no sé si ustedes, pero pasa muchísimo esto de que cuando salimos de joda. Esa no la vi. Durísima. A ver si tengo una intermedia. Uf, esa me descompone un poco. Caballo por E5, pasa que me come en H4 y me amenaza la dama.
Qué cruel, amigo, qué cruel. Tengo un caballo F6 ahí igual. ¡Ah! No tengo tiempo. ¡Ah! No tengo tiempo. ¿Será que salgo con esto? ¿Puedo meter un caballo por D5? No, hay alfil por G3, creo. Alfil por H4 me iba a hacer caballo F6. Y si pego un puerto, tengo caballo por H5. No sé si salvo esto o no. Y alfil por D8, torre por D8. Creo que sí, ¿eh? Ah, esta no la vi. ¡No! Bueno. Falló. Metió dama H5 durísima. Y ahora hay que meter el modo pirateo activado. Dama G5 podría haber hecho, pero. Encima me van a dar mate, capaz. Bueno. Espero que no funcione. Encima tengo un minuto de menos. Triste historia. F6. Tiene dama G6. F5 tengo que hacer. ¡Qué feo! No puedo hacer ni F5. No tengo que hacer. Uy. Me han dominado. ¡Ay! Tenía alfil B7. ¡No! ¡Lista! Si caballo por tenía torre 1. ¡Ay! La vio, se dio cuenta. ¡Ay! No, 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 no. Que no tengo tiempo ahora. Se dio cuenta el amigo. Bueno, voy a hacer esta que no amenazo nada, pero. Chamuyo. Ay, no me cambies damas, no. Chamuyanding. Bueno, recuperamos un poco el tiempo, pero. La posición está demencial. Ah, no, torre C8, maldita sea. Piense, amigo, piense mucho. Esto es inrobable, ¿no? Inrobable. Tengo más tiempo de repente. No sé cómo sucedió. Esto es con incremento, no. Recién me doy cuenta. No, recién me doy cuenta que es con incremento. Qué mala leche. Ojo, ¿eh? Podría haber hecho un. No me di cuenta, podría haber hecho un F6 en un momento. Y falló esto, falló, pero. Qué boluda, no me di cuenta que tenía incremento. Hace 1000 años me podría haber dado cuenta. Bueno, voy a abandonar, me ganaron muy bien. Me metí un dama H5 que me descompuso el amigo. Impronunciable, su nick. Bueno, a ver. Vamos a agarrar a alguien. Ferflo. ¿Está bien esto? 3 más 0, sí. ¿Qué hay, Flor, tanto tiempo? Hola, Leandro. Sufriendo, sufriendo. Sufriendo. Caballo C3. Yo creo que lo más interesante era comerse primero el caballo, doblar peones y luego te podías comer el peón. Sí, puede ser. Igual me daba miedo también eso. No sé si podía comerme el peón tan fácilmente. Es que al dama H. Sí, que dama ahí fue muy dura, ¿no? Bueno, vamos a hacer mi línea favorita.
Hola, Michael. G4. ¿Hasta qué hora fue la calle cortada de Torre Blanca? La calle cortada de Torre Blanca fue... No, es que después de los torneos hubo joda ahí. No sé si conocen Torre Blanca algunos, pero enfrente tienen un espacio que se llama Venta Ajedrez, donde se pueden comprar todos artículos de ajedrez. Desde tableros hasta libros, hasta llaveros, hasta tazas, hasta todo lo que te imagines. Y entonces ahí se empezaron a armar unos fernets, apenas terminó todo. Y la cosa siguió hasta tarde. Así que... Fue larga el día. En realidad empezó como a las 3 de la tarde el Blitz. Y terminó... No sé, 1 de la mañana. No más, no sé. Creo que hasta ahí, hasta la 1 de la mañana. 2, 3, no sé, no me acuerdo. Pero fue hasta súper lejos. Bueno, G5. En estas líneas no está tan bueno permitir el punto de contacto G5 porque abrimos rápido la columna H6 y el blanco llega rapidísimo a atacar. De hecho, esta parece bastante fuerte ya porque vamos a comer en H6 rápido. ¿Qué torneos voy a jugar próximamente? Se va a hacer finalmente el argentino femenino, el 1 al 8 de mayo. Así que veremos si puedo defender la corona. La corona que tengo hace 50 años porque no se hizo el torneo. Así que bueno, nada, veremos. ¿A quién admiras más? A Pipe Valdinis, ahora que no te escuchan. Pero es que no se puede comparar, ¿no? Son dos cracks, ambos. Me voy a con la torre, viejo. No pegó una Pablo, básicamente, ¿no? Y se colgó un poco todo esa noche, pero bueno, todos hemos sufrido algún episodio por embriaguez. Siempre esas anécdotas son las más divertidas para contar. Hola, Emi. Hola, Agus. Bueno, este me lo como, ¿no? Tranqui panqui. Caballo de 3 me quiere hacer el amigo, pero el rey F1. ¿Cuál será esta? ¿Candela va a jugar? Creo que sí. Bueno, fue bueno verte, Flor, de nuevo por acá. Nos vemos. Tengo que estudiar, dejo mi like. Muchas gracias, Alan. Un beso enorme. Bueno, voy a hacer 2-4 y me voy a comer ese alfil, que me molesta. En realidad puedo hacer el alfil por C5 intermedio para que no me haga caballo de 3 y después comer en F5. Parece bien. Parece bien. Estoy jugando con Ferflo. Parece como... Ojo, pero acá no me lo como directo, ¿no? Voy a comerme este. Y si come, como en F5. Debo ir a Torre Blanca. Pero siempre hay fernet en Torre Blanca. Esto es lo más fácil, me enroco para que no me mate y vamos a ganar. Este me lo como también. ¿Ah, qué? Puedo comer de peón, ¿no? Porque la torre está defendida. ¿Cómo dar mate aquí? ¿Jaque? ¿Dónde está el mate? Bueno, es que esta debe ser muy buena. Y rey E4, torre 1 mínimo. Pero no hay mate, ¿no? Torre 7 también. Bueno, no lo veo. No lo veo el mate, si es que hay. Qué difícil dar mate, viejo. Cada vez es más difícil dar mate en esta vida. ¿Jaque?
sí, esto es mate, esto es mate. Vamos, di un mate, ¿eh? Increíble. A ver, ¿quién más está ahí? Vamos a agarrar el hilo más alto en este momento, a ver. Bet Jamón, buen nick. Bueno, acá Inge Ambiental. A ver, de 4, vamos a hacer de 5 para cambiar un poco. Caballo F3. Bueno, vamos a mandar C5 acá. G3 al toque. Caballo C6. Caballo F3. Caballo F6, perdón. Confía en Keto. El amigo impronunciable. En Roque, viejo. Voy a hacer esta. ¿Qué pasa? E6. Dama de 3. Que me deja tiro que le haga esta, ¿no? No sé qué tan buena será, pero... interesante. A ver, alfil F5. Caballo H4. Tienen que volver los torneos arena. H24, así jugamos y los streameamos. Bueno, este me como. Alfil por E4. Hacer esta. Está jugando rápido. Está jugando bastante rápido. Y yo no sé qué estoy haciendo. E5 podría haber hecho. Interesante. Kevin C. me acaba de desafiar. ¿No existe ataque tras torre C5, sí? ¿Cómo torre C5? Hacer esta. No sé si alfil por C6 será tan buena. Ah, esa estaba bien. Hay un F5. ¿Por qué no hice F5? Ahora que lo pienso. F5 gana una pieza, ¿no? ¡Oh! ¡Qué mal! Mira, F5 va por G6. Peón por. Torre por C6. La vamos a hacer igual. Pero antes era bastante mejor, ¿no? Bastante mejor. Hacer un premove acá. Jaque. Jaque. A ver, como acá. Dama de 3. Luego quiero encerrar esa dama. Y vacilé bastante en esta posición, ¿eh? Vacilé muchísimo. Torre de 1. No sé qué está sucediendo. Dame 2. Me quiere dar mate en H5. Pero está mi dama todavía, ¿no? Y yo esperaba. Che, no tengo tiempo otra vez. ¿Cómo sucede esto tan rápido? Estaría bueno que se confunda y piense que no hay nada en H5 defendiendo. ¿Qué puedo hacer acá? Listo. Uy, se colgó la dama, ¿no? Se colgó la life. Me voy a comer acá. No puedo perder por tiempo. Ya veo que me dan el mate de la escalera. Yo creo que no. Esa. Mirá.
Asómate. Tengo que ganar esta, por favor. Hola, Iván Soto, ¿cómo estás? Bueno, cambio acá. Tengo 11 segundos para dar mate. O sea que esta es una bala. Vamos a avanzar rápido. Si come, dama de uno y le como la torre. ¡Ay, 7 segundos! El coso de la autodama. Bueno, ganamos. Nadie me desafió un minuto todavía. Esto debe estar acá, ¿no? Ah, no, no está acá. ¿Dónde está la autodama? Autodama, por favor. Esto me parece. Acá. Aquí lo encontré. Bueno, muchas gracias ahí por la partida. ¿Cómo se ha puesto ya? A ver. Monkey King, ¿ya había jugado con vos? No me acuerdo. Te vamos a aceptar. No me acuerdo si había jugado con él. ¿Aceptas no premiums? Por ahora, solo premiums. Si en algún momento no llega a haber desafíos para desafíos de premiums, acepto no premiums, pero. Por ahora sigue habiendo esto. Por ahora. Che, qué difícil de subir este elo porque perdí bastante partido, ¿no? Pero. La gente me mete jugadas muy duras. Che, acá no veo cuánto tiempo. ¿Esto cómo lo saco? Quiero sacar esto. Ahí está. Enroque. Flor, ¿cuándo vienes a Chile? Uy, me gustaría ir a Chile. Me encanta jugar el torneo de Arica en Chile, pero. Falta un montón. Es en diciembre. Alfil H5. ¿Puedo hacer caballo de 4? Sí puedo. Ahí vamos. Amigo Monkey. Bueno, voy a tomarme otro matecillo. El problema de esto es que yo me empiezo a hacer pis bastante rápido, pero bueno. Caballo de 4. Y ahora no sé qué torneos se vienen. Bueno, tenemos el Champions Tour, pero destacando eso, en Argentina por lo menos. Van a jugar. Va a estar el Abierto de Mar del Plata. No sé si alguno de ustedes lo va a jugar, pero siempre es un torneo interesante. Va a haber un montón de titulados. Tiene apoyo de la FIDE. Ojo, me quiere meter al alfil B8 y ganarme. No, es al pedo, al pedo, al pedo, al pedo. Todavía no sé si es tan buena. No creo. No creo. Ahora sigamos acá. Puedo tener temas. Me gustaría tener temas en G7 y en F6. De hecho, no sé dónde pone la dama. Dama es 6. Cuidadín, Liren. Voy a hacer esta. Caballo G3. Hay un torneo en Salvador en mayo. Ah, está el Continental, ¿no? Está el Continental. Durísimo ese torneo. Claro, pero en Salvador no sé qué tanta cantidad de gente lo puede jugar. Pensando qué hago, si como o no como. ¿Puedo comer y torre 1? Me voy a comer. No tengo tanto tiempo para deliberar. ¡Ay! ¿Hay un caballo F3? No, tengo dama por F3. Y caballo 2 como con la dama también. Así que no hay diableo, creo. Contra torre E1, que es mi idea principal. Igual no sé. Creo que estaba bien. A ver, torre D5. Esa jugada no me la esperaba para nada. Bueno, de nuevo vamos con torre 1.
Quiero pasar la dama. Dama F3, podré. Dama de 7. Dama F3 no me nace un carajo, la verdad. O dama F3, caballo por D4, caballo por, alfil por, torre por, caballo F5. ¿Podré hacer algo ahí? Esta torre por caballo F5. Igual torre D3, capaz. Bueno. Vamos. Ah, ¿puedo meter una intermedia? No, no puedo meter una intermedia. Caballo F5. Bueno, estoy activa. Estamos activos. Torre D3. Estaba pensando en caballo E7. Hay caballo H6 también, pero no sirve para nada. Torre D2. Peligrosa. Esa parece bastante peligrosa. Y a dama G3 me come el caballo. Entonces dama F4 para dama G5 puede ser. Torre E7 también. Siento que puede haber algo acá, pero no sé. Caballo E7. Rey H8. ¿Cuál será la buena acá? No tengo idea. Voy a hacer dama F4 para hacer esta. No sé si esto es lo mejor que tengo. Esta partida es con incremento. Gracias. Gracias porque me lo avisan. Yo soy muy colgada y nunca miro cuánto es con incremento. A veces pienso que estoy jugando 3 más 0, a veces pienso que estoy jugando 3 más 2. Y bueno, dame F4. Y claro, está el torneo en Salvador, está el torneo en Mar del Plata. No sé si había otra cosa para jugar. Ustedes que están ahí presentes. Después está el Championship Tour, el Candidatos, que hace un torneazo. Y están las Olimpiadas también, ahora en fin de julio, ¿no? En Chennai, con todo el quilombo de Rusia, se pasó para Chennai. Iba a ser el Moscú. Bueno, ahora amenaza mate, ¿no? No tiene caballo 8 por torre por E8. ¿Y qué tiene que hacer acá? G6. Tiene una pinta fea, pero capaz G6 salva. G6. Sí. ¿Y acá qué tengo? Caballo G7, no pasa nada. Rey G7. Tiene ahí como que zafa bastante. Y la otra es hacer... Que dama por F6 me hace dama por F5. Dama por F5, pero puedo entrar en ese final con mejor estructura, pero no sé si alcanza. Capaz tenía algo mejor. Monkey. El campeonato de Estados Unidos. El campeonato de Estados Unidos. ¿Cuándo es? ¿Alguien sabe la fecha ahí? Vamos a ver si te puede hacer. Esto es con incremento. Ok. O sea, puedo pensar un poquillo. Un poquillo más. O sea, hay torre 5, torre de 1, torre por, reporre H2, tiene torre de 2. Y me molesta un poquillo. ¿Cómo me activo acá? Bueno, voy a cambiar la torre. Voy a hacer esta que es malísima. Por F4. Esa me deja activar mi rey. Ahora quiero llevar el rey a 3. Pasa que ahora no tengo a 4. Ah, me hizo esa. ¡Ay! No tengo tiempo. Vacilé bastante acá. No sé cómo activarme de repente. Ahí tiene torre 3. Bastante molesta.
tiene torre F3. Bueno, es torre por F2, torre A3. Y este final más truchis. No sé qué hacemos jugando este final, pero bueno, lo vamos a luchar. Tenemos mejor estructura, pero no va a alcanzar ni en pedo. Voy a hacer esta, a ver si juega al final de Reyes. Al amigo Monkey. Igual. A ver si puedo avanzar los peones. Me van a dar mate. Esta es una historia que ya conocemos. Me van a terminar dando mate. Creo que ahora no doy ningún jaque, ¿no? Bueno, vamos a intentar esta, que igual no puedo hacer nada. No sé si tengo un truco, no tengo ni un trucazo, ¿no? Ojalá que es muy molesto. Guarda que se puede colgar mate. Yo me tiro un lance. Amigo, te puedo ofrecer tablas. ¿Cómo te ofrezco tablas? ¡Ay! Me quiere piratear. Pero amigo. ¡No! ¿Quiere seguir jugando? Capaz no le encuentra el botoncillo. Bueno. Hola Flor, ¿estás jugando con no premiums también? Saludos desde Corrientes. No, estoy jugando solo con premiums. Si no hay retos de premiums, acepto. No Quarter, ¿quién es No Quarter? MI de Chile. ¿Irás a Madrid a ver comentar el candidato? Veremos. Sería una oportunidad muy bella. Vamos a ver. Lo que les puedo adelantar es que Che24 quiere hacer un festejo a lo grande en el Candidatos, aprovechando que tenemos ahí sede en Madrid para hacer muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas divertidas, van a ver. Va a estar muy, muy bueno. Además va a ser un toque antes de la limpiada, como que va a tener su flow. Ah, esto es 1-0. Yo estoy pelotudeando acá. Y esto es 1-0. No me avisaron, o capaz me avisaron y yo lo vi. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mierda. Ay, no sé cómo sacar las piezas. Ay, shit. Esta me colgó el peón. Ay, no. Ah, no, puedo hacer esta. No me había dado cuenta.
cuenta que era a un minuto. Me di cuenta muy tarde que era un minuto. A ver, ¿qué más tenemos? Arthur. Arthur y TV. ¡Uno más dos! Esto nunca la vi. Genial, Flor. Justo mi trabajo me está mandando a Madrid todo junio. Me uno a la celebración. ¡Uf! El que esté en Madrid... Quiero decirles una cosa. El que esté en Madrid en la fecha de candidatos... La va a pasar muy bien, quiero que lo sepan. Así que, no sé. Si alguno tiene la posibilidad de irse de vacaciones a Madrid, yo les diría que agarre un billete, ¿eh? Porque se vienen cosas muy piolas. Realmente. Al fin me siente apuntando a la nada misma. ¿Cómo te ves en indio? Supongo que la foda se porta bien. No sé. En realidad no tengo idea porque todavía no, Argentina no tiene la lista de los clasificados. Entonces, no sé si estoy clasificada. Va a haber un seleccionador. Así que... Esperemos estar adentro. Pero bueno, no lo sé, la verdad. Todavía. Primeros candidatos, después olimpiadas, ¿cierto? Sí, exactamente eso. Vamos a tener candidatos. Creo que empieza fin de junio, principios de julio. Y después a final de julio está la olimpiada. Así que yo creo que junio y julio va a ser un mes de la hostia. Así, para hacer muchas cosas a lo grande. Yo creo que les va a gustar mucho lo que vamos a hacer. Así que... Nada. Es un muy buen momento para ir a Madrid. ¿Puedo hacer el 28 acá? ¿Cómo quedé tan para atrás con estos peoncillos? Bueno, igual tiene que hacer. Estoy jugando contra el amigo Arthur. Voy a hacer esta. ¿Será que me van a dominar acá? La verdad, no lo tengo muy claro. Puede ser. Puede ser. Quedé un poquito para atrás. Un poquito nada más. Pasa que puedo hacer, por ejemplo, no sé, sacar esta dama. Y el file 7, ¿será que puedo? Tengo más tiempo, eso es bueno. Ah, esto es lo que quería hacer. Ojo, 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 jaque. Uy, ahora me amenaza H7 sin querer, queriendo. Voy a huir. Ay, quiero activar este alfil. ¿Cómo activo este alfil? A ver, alfil de 7. Es que ese peón, perder ese peón es criminal. Ah, bueno, me dejó activarlo. Y a ver ahí. Alfil G6. ¿Y lo activo o no lo activo? Capaz lo activamos. Bueno, voy a meter un jaque. Yo quiero saber si todavía lo de Ding. Que Ding estaba jugando. ¿Alguien sabe la historia de Ding y me la cuenta? Que estaba jugando un montón de partidas para que jugar el candidatos. Que se había hecho un torneo en China, que tenía que jugar 800.000 partidas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me cuenta cómo terminó esa historia?
Porque si hay una persona por la que estoy hinchando es por él. A ver, esta la puedo hacer. Se empezó a desvirtuar la posición. Parecía un final de alfiles re tranquilo y de repente no sé qué pasó. Uy, me cayó un peoncillo. Bueno, pero entro con la dama. Eso es muy bueno. Ojo, rey C3, damas y dos mate. Dimos un mate. Le di un mate a alguien. Increíble. No le he dado un mate a alguien hace 50 años. Ni idea. Flor, ¿dónde ha sido el lugar más extraño donde has jugado un torneo? Jugué un torneo en África, en Túnez. O sea, no sé si era raro. A ver si está Sevich. Pero así, como más diferente a mi país, digamos. Sevich, no sé si está. Creo que no está. A ver, ahí me están diciendo lo de China. No puedo creer el aguante que tenés para esta cantidad de partidas. Pero bueno, ya ven que me cuelgo todo igual. Mate en el tablero. Ah, y ahí Pablo me dice, tiene que jugar 30 partidas para mayo y tenía 4. Armó un cuadrangular a 4 vueltas y jugó 12 partidas en 9 días. Claro, eso es lo que quería saber. Pero todavía no llega, ¿no? Todavía no llega, me parece. O sí. O la idea de seguir armando es increíble, ¿no? Boludo. Aparte es como, claro, yo había escuchado que Ding había hecho eso de los torneos y tipo, bueno, se puso la camiseta, ¿no? Jugando doble ronda, 8.000 partidas por día. A ver, Marlo, si está. O sea, ¿cómo no va a jugar si hizo todo eso? Ding, ahora jugar un match versus Wei Shi, todo es un poco, es muy poco serio. Uff. Y bueno, pero está dentro de la ley, qué sé yo, las partidas las está jugando, no es un torneo trucho inventado. No sé, yo requiero ver a Ding en el candidato, así que por mí que gane todos los torneos que le hagan. Es que Ding es insano además, o sea, insano de lo bueno que es, tiene que estar. Marlo se fue, me abandonó Marlo. A ver, ¿a quién más tenemos? Sevich, ya jugué con Sevich. Ah, Sevich no estaba, me parece. Yo sigo aceptando. Estoy acá hace 1 hora 44. Pero sigo aceptando retos. Quiero ver un Magnus vs. Ding por el título. Ahí sí. Yo también quiero ver eso. Viene un match a 6 con Wei Shi que termina tipo 12 de abril y le faltarían 8 partidas hasta fin. Carajo, le falta un montón todavía entonces. ¿Cómo va a ser? Y ahí se tiene que inventar otro torneo, ¿no? Vamos a hacer un Samish acá. Por ahí no puede ser Ding o también Arian. ¡Por Dios! Es buenísimo. Jugando 800.000 torneos para llegar. Claro, para... Me pusieron ahí hasta cuándo era la fecha para... Tiene que jugar 30 partidas para mayo. ¿Y le va a dar el tiempo? Aronian también puede ser. Yo prefiero que juegue Ding, pero bueno, no sé. No sé si va a llegar. Supongo que sí, si estás haciendo 800.000 torneos, pues lo debe haber calculado, supongo. El resto de partidas del torneo de Ding fue todo tablas, excepto las suyas. Ay, eso no... Eso, claro, eso es muy poco serio, sí, pero bueno. Se lo merece Ding, tiene que ir de alguna forma. Caballo 6, ¿me puedo bajar ese caballo en el acto? Pero no lo voy a hacer, voy a hacer esta. Todos queremos ver un triangular Ding, Alireza, Magnus. Yo me siento con 3 litros de cerveza y los veo jugar nomás. 3 litros de cerveza, ahí vamos a estar todos, sí. Un triangular de eso sería muy bueno. Magnus es superior a todos, la verdad no veo quién puede ganarle en partidas lentas. Coincido, voy a sacarme el fin porque no quiero que me lo coman. Coincido con Manuel. Pero Ding lo ha hecho sufrir bastante, ¿eh? No sé si vieron la última partida. Bueno, en partidas rápidas, ¿no? Esto estoy hablando. De que jugaron ahí en el Championship Tour. Para el que se perdió la partida fue un partidón. Le dio una clase en Ding Liren. Y en partidas clásicas le ha ganado varias veces. Así que creo que le suele presentar problemas a Magnus. Obviamente que
Magnus es el número uno indiscutido y está en otro nivel, pero bueno, creo que es un rival interesante para que se enfrente. También se especula que puede ser el tercer lugar del torneo que ganó Carl Jacquin. Pero yo no veo que Ding Liren haya jugado 800 partidas para al final. Voy a hacer las 4 acá. Que no clasifique, ¿no? Sería un poco raro. Pero bueno, todo puede suceder. Ding al Capablanca. Puede ir al Capablanca, ¿no? También. Ya que estamos, que juegue todo el torneo acá. Que venga a Sudamérica a jugar Ding. Lo voy a invitar a un cuadrangular en mi casa. Que juegue con. No sé, ¿con quién puede jugar Ding? ¿Con Sandro Marengo o con Alan Pichot? Lo hacemos jugar un triangular ahí. Imagínate, lo invito a mi casa que venga. Y le armamos un triangular ahí. Sería divertido. Caballo de 7. Caballo D7. Interesante. Interesanchi. ¿Puedo intentar doblarme la columna A, señores? ¿O me voy a colgar todos los peones? No voy a hacer esto. Aguante Ding a Buenos Aires, viejo. ¿Y vendría Ding Liren a Buenos Aires? ¿Comerse un choripán? ¿Tomarse un fernetcito? ¿Lo ven a Ding Liren acá en Argentina? Yo no, la verdad que no lo veo mucho, ¿no? No sé si es muy estilo de Ding Liren Argentina. Yo lo invitaría. Why not? A5, puedo comprar el paso, ¿no? ¿Qué pasa? Me lo como. De una. No lo invites a andar en bicicleta, Flor. Encima a mí me encanta. O sea, me encanta andar en bicicleta. Sabemos los antecedentes de Ding Liren andando en bicicleta. Pero lo invitaría, obvio. Sí, parece que le gusta andar en bicicleta, pero no sé si después del suceso habrá resignado su actividad bicicletaria. Uy, me metí un C4 a todo esto. Tengo que hacer alfil B1. ¡Qué tristeza, amigo! No tengo nada, ¿no? Y bueno, una vez, uno tiene que hacer cosas tristes a veces, así que vamos con alfil B1. Me gusta. Hola a todos en el chat. A ver. Buenas noches, Ashley. Lo veo a Dean comiendo un matambrito a la pizza. Siento que le caería mal. Yo siento que no porque le caería mal, entonces como que no sé, no aceptaría. Me da la impresión. Pero no se nos puede sorprender, Ding Liren. Te lo llevas a andar por los empedrados. Por los empedrados de San Telmo. Ding Liren en bicicleta. Estaría muy divertido, la verdad. Pero claro, no sé si se va a copar tanto eso. Los empedrados de San Telmo. Estaría divertido. Romina, Ding Liren tiene cara de buenito. Sí, todos coincidimos con eso. No, no me pude imaginar a Ding Liren haciendo una maldad. No sé ustedes, pero yo lo veo y digo. Ah, gané por tiempo. Bueno, ganamos una por tiempo. Muy bien. Lo veo y digo. Bueno, este tipo no conoce lo que es la maldad. A ver si hay alguien más en verde que no haya jugado, que sea premium. Creo que ya jugué con todos los premium. Ah, Alejo Manuel. Alejo Manuel no, pero no está. Alejo Manuel. Bueno, voy a jugar las últimas. A ver. A ver, Beth Hammond. Beth Hammond, pero no está tampoco. Me aparecen en. ¿Cómo es? En Savage tampoco está. ¿Cómo se llama? En gris, cuando están desconectados. Offline. Bueno, a ver, voy a aceptar Arte de la Mente. A ver. No, no juego el abierto de Marvel. ¿Por qué me imaginaría un jugador de ajedrez haciendo una maldad? No, no digo eso. Digo que él como que es uno que no te lo puedes imaginar haciendo algo malo. A Dean lo veo comiendo dulce de leche en una cuchara. Interesante.
Podría ser, ¿eh? Podría ser de los que le gusta algo dulce, como Pablo, que salió de embriagarse y se fue a comer algo dulce. Puede ser de ese estilo de dinero, no lo sé. Yo lo veo comiendo muy sano, como sin frituras, bastante la pizza, no sé. Y el amigo arte de la mente se fue. ¿Vos decís que ni un rinraje cuando era chico se mandó Ding? Mirá, te diría que no, pero capaz nos sorprende, capaz es tipo. Termina siendo un personaje como Dexter, no sé si alguien vio Dexter. Y el tipo es un sádico, no, no lo sabemos. No creo. No creo, pero. Pero bueno, yo quiero que juegue el candidato, así que voy a hinchar por él. Que haga todos los campeonatos chinos. Todos los campeonatos chinos que se hagan están bien, para que Ingrid vaya al candidatos. Bueno, Arte de la Mente me abandonó también. Voy a abortar. Bueno, voy a jugar las últimas partidillas. A ver, y creo que sí está. 1993. A mí el que más me gusta es Dubo, para mí. Es uno de los más diableros. Me encanta su estilo de juego. Dubo tiene un buen estilo, es verdad. Es muy creativo. Dubo, de los más creativos. Voy a mandar a Chico acá. ¿Qué le pasó a Dean con el tema de la bicicleta? Se cayó un día andando en bicicleta. No sé si vieron un artículo. Yo le vi en un artículo de Chess Base. Que estaba andando en bicicleta, muy felizmente por la vida, y no sé qué pasó. Se cayó y se rompió la cadera. Creo que fue así. Y bueno, estuvo un montón de tiempo en rehabilitación. De hecho, unas Olimpiadas fue a jugar con muletas. Entonces, no sé. No sé qué tanto. F4 es muy bizarra, ¿no? Sí, pero la vamos a hacer igual. No sé qué onda, si podrá volver a andar en bici y esas cosas. No sé cómo será fracturarte la cadera. No sé si se fracturó la cadera igual, pero. Yo tenía entendido que era algo de ese estilo. Comer así. Aceptame, porfa, Pablo Melzi. A ver, Pablo Melzi, si ¿sí estás ahí? Creo que no me llega tu desafío, Pablo Melzi. No lo veo. Creo que no estás. Yo no tenía idea. Sí. Bueno, un roque largo. Voy a hacer. Voy a enrocar. Un gusto verte por acá. Me saludas a Ashley y Abby, porfa. Saludos ahí a Ashley y Abby. Volvimos a los dicharacheros. Flor, nos vemos en el abierto de Río Negro, dice Jabo. Hay un abierto en Río Negro muy interesante también. Se están activando los torneos, eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Para todos los que extrañamos jugar al ajedrez. Y quiero hacer un F5 diabólico, pero tengo que hacer algo con este caballo primero. Voy a hacer dama F3. Así llevo mis piecitas. Esta es 3 más 0, me tengo que acordar de eso. Me conviene 5. No, no bancó la tensión ahí. Voy a comer de F. Caballo G4. Caballo G4. Voy a hacer esta buscando E6. ¿Por qué no? Estoy tomando como 2 litros de mate. E6. Y creo. Bueno, con caballo E4. Buscando casillas. ¿Puedo hacer un alfil G5 y caballo F6? No sé qué tan fuerte será. O caballo D6 también puedo hacer. Bueno, la vamos a hacer. A ver, alfil G5. El Diggs hoy me retó a que juguemos un match.
Dama de 7. Bueno, me voy a instalar ahí en F6. Y si come de caballo, puedo comer de peón incluso, ¿no? Y ese alfil tiene que... Claro, comió de alfil. ¿Y ahora qué me conviene comer de alfil, creo? Necesito hacer un plan tipo dama F4, torre F3, torre G3, como este caballo y dama H6 y gano. Primer paso, dama F4. Este va a ser todo mi plan. Igual me va a hacer rey H7 y me cago todos mis planes. Pero bueno, después pienso. Bueno, no sé si puede evitarlo tanto, ¿no? Que haga torre F3, torre G3. Segunda parte del plan. C5, torre G3. Si C por D4, ya hay torre por G4, ¿no? Y H por G4, no sé. Claro, rey H7, muy bien. Bueno, vamos con torre G3. Podría haber hecho... No, está bien. C5. A ver, torre por G4. Es posible. ¿Y ahora como de dama o de peón? Lo voy a comer de peón. ¡Ay! Tiene dama F5. No, pero eso está mal, ¿no? Porque ahora hago esta. Igual dama F5. Dama F5 era buena. Torre por H5, peón por dama G5. Única torre G8 y ahí dama por H7, dama por H5 es mate. Esto gano, ¿no? Creo que gano acá. Que no tiene torre G8 por dama H5 mate. Bueno, dimos mate contra Ikerov. Bueno, ahora voy a jugar las últimas. No me están desafiando premiums. ¿Dónde están los premiums? Y creo que ya jugué con todos igual. Jugué con todo lo que había. A ver si hay alguno que me aparezca en verde ahora. De los premiums. A ver... No, Bet Jamón se fue, me parece. Si hay algún premium ahí. Los últimos. 3 más 2. A ver si hay alguno que me retó a menos de 3. Ahí estaba Carlis, creo. Pasamos a Carlis. 1 más 0. A ver, vamos a aceptar 1 más 0. Bueno, este es 1 más 0. Tengo que jugar más rápido. Ok, ok. Casi me cuelgo algo. Lo importante era tener un plan en esa posición, que no fue tan claro lo que hice, pero bueno, fue interesante. Esto no sé. Ah, esto es un minuto, me había olvidado. Bueno, torre 8. Tengo que hacer un match con el Divis, porque en el último torneo que jugamos, el Arena, nos tocó jugar como... Uy, quería hacer B5. 4 veces nos tocó jugar. Y ahí... Nada, queremos hacer un match. Bueno, este... Uy, no tiene alfil por B6 porque como y defiendo el alfil. Ahí está. Bueno, ahí está. E5 a tope, me dicen ahí. ¿Será esta? ¡Ey! Como. Podría haber comido, pero bueno. Esta me parecía que estaba bien también. Che, tengo 12 segundos, boludo. ¿Cómo hago para ser tan lenta? Me había olvidado. Tengo que meter el turbo, como sea. ¡Ay! Me colgué las damas, no sé qué flashé.
Perdón, fue un robo a la mano armada. Perdón. A ver si volvió alguno. No volvió nadie, no volvió nadie. Así que. ¡Ay, Puli! Ahí encontré uno. Puli y Pablo. Pero Pablo no sos premium, me mentiste. Así que vamos con Puli, que es premium. Ojo con el Dives, es muy fuerte. El Dives es fuertísimo. Pero bueno. Vamos a jugar un dragón, a ver si le puedo dar mate a alguien de nuevo. Pero bueno, vamos a hacer un match igualmente. No soy muy buena, pero ahí practico, dice Ashley. Oli, David. David Pjanic. Me metieron un sacrificio. Yo me como los peones en los sacrificios y después los devuelvo al toque. Porque no me gusta que se activen. 10 es muy fuerte, pero va a ser entretenido. Podemos hacer un match a un minuto. De esos bizarros, así sucios. Quiere que hagamos un match sucio. Donde hablemos cada uno y nos digamos cosas. No sé. Puede ser divertido. Hola Andrés, tanto tiempo. Flor, ¿solo aceptas premiums? Sí, estoy aceptando solo premiums. Pero cuando no hay, aceptas no premium. Iba a ser B3, pero ahora me como este, ya fue. Pepe es muy duro. Hicimos algunos matches, pero sin ser transmitidos por a un minuto. Y nos cagamos de risa. Estuvo divertido también. Me rateaste, Flor, pero bien jugado. No me di ni cuenta y me quedan 2 segundos. Claro, es lo que a mí me pasó en un momento, que estaba jugando y de repente veo y no tengo tiempo. Estos son los precisos momentos que digo, ¿para qué me comí el peón? Pero bueno, voy a comer acá igual. ¡Ojo! D5 me metió. D5. Puedo hacer caballo a 5, dama 5, dama 4 al fin de 7. Está bien. Bueno, voy a hacer esta. Ah, alfil B5 me puedo hacer. Alfil D7. No soy muy buena, pero Flor, ¿quieres mi usuario? Si tú juegas conmigo, me sirve de entrenamiento para mi torneo de esta semana presencial. ¡Vamos, Ashley! Me gusta eso. ¿Pero sos premium en Chess 24? Gracias por la interacción, maestra. Gracias, Costa. Bueno, voy a comer acá. Bueno, de repente no pasó nada, ¿no? Caballo por D5. Tengo que enrocarme primero porque hay un caballo C7 dando vueltas. Pero ahora amenazo esta, ¿no? Y además. ¿Cómo? Hay una diagonal acá violenta para diablar. Diableamos. ¿Cómo puedo aprovechar esto? Caballo, caballo, ay, caballo por dama por torre B1, por ejemplo, torre D8. Alfil F4. ¿Cuál será la buena acá? Caballo G4 directa, ponele. Caballo G4 directa, interesante. Me come de dama. Bueno, voy a hacer esta, no sé. Caballo por D7 tiene. Alfil por A1, caballo por F8. No. Claro, voy a comer con dama el D7, pero es esa línea que vimos. Esa no la vi. Pero ¿por qué sería tan bueno esto? ¿Cómo? Ah, dama de 5 me quiere hacer. Ojillo. Ojillo. Bueno, esta. No me puede comer porque le como la dama. Tengo pieza de más por ahora. Alfil B2. Muy bien, esa jugada está muy bien. Claro, me quiere hacer alfil por 5 y dama por F7, durísima.
durísima. ¿Y qué hago acá? Lloro. Tengo caballo C6 todavía. O caballo C4. ¿Es interesante caballo C4 o es una boludez? Puede ser interesante porque ella amenaza a comer. ¡Ay, no tengo tiempo! Nunca tengo tiempo. Me amenazo el alfil y amenazo el caballo, ¿no? No puede comer de caballo. Puede hacer alfil por E5. Pero ahí. ¿Cómo, no? ¿O no? Puede estar bien esto. Bueno, voy a comer así, no sé, no sé. Torre de uno tiene que hacer, me parece. Y ahí. F4, no sé qué hago. Ah, bueno, esa está bien. Bueno, acá quedamos muy bien, ya. Esto es 3 más 0. ¡Ay, no, 3 más 0! No tenemos más tiempo igual. Bueno, ganamos. Ok. ¿Esto es en vivo? Sí, es en vivo. No tengo premium. ¿Cómo no tenés premium? 40% off y te llevas una taza. Hay que meterle premium. Hay que meterle al premium, por favor. A ver. Marlo. Marlo volvió. Vamos, Marlo. Voy a sentar a Marlo. Y bueno, ya debería. Estoy acá hace 2 horas. Me gustaba caballo 8. No sé por qué, pero me gustaba. Los streams de Flor siempre tienen música. Pero acá no se puede por YouTube. Sí. Bueno, voy a hacer esta. ¿Cómo que los retos no son infinitos? Voy a hacer el 4. Retos infinitos. Marlo. A ver si dan mate. A ver si dan mate. A ver, está. Chamuyanding. Chamuyanding. Bueno, me dejó la posibilidad de hacer un dama de 3 en un futuro. Ojo de 5 acá, ¿no? Cerrando la bella diagonal. Estuvo bien. Puedo comer en E6 y dejar ese peón débil. O puedo comer en E5. Bueno, voy a comer acá. Ah, F6 tiene. Pero hoy dama H5, capaz. ¿Qué pasa si hago dama H5 acá? No, voy a comer este primero. Después dama H5. Hola, Oscar. Vale, agregame. Tengo que entrar y poner la cuenta. A ver si me acuerdo de la contraseña. Como lo tenía en el otro móvil. Hay que acordarse de las contraseñas. Yo no me acuerdo nunca nada tampoco. Amenazar mate nunca está de más. En realidad no es mate, pero es entradas fuertes. Hay que anotarse las contraseñas en algún lado. Y. No, H3. Y estamos repuntando, ¿eh? Porque arranqué medio colgándome la live, pero ahora estamos repuntando. Fíjese. Sí. Sí, la técnica de anotarse las contraseñas. Uy, torre F7. Quiero comerme sus piecitas, pero no sé cómo. Bueno, alfil H6. Prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esa te la pueden hackear, ¿no? Te pueden meter un hacker ahí. Alfil G7.
G5 puede ser. Caballo B5 también me gusta. Ah, dama C6 puede ser. Entonces voy a hacer esto. Hola, Eduardo, ¿bien vos? Yo me anoto bastantes cosas en un grupo que me hice de WhatsApp, que estoy yo sola. Pero bueno, el día que me roben el teléfono. Bueno, tiene contraseña. Puede ser que no pase nada. Pero es muy bueno, porque ahí te anotas todo y ya fue. Alfil C8. Esto tiene una pinta bárbara. ¿Cómo gano esta posición? ¿Cómo gano? A ver si esto. Voy a mirar un segundo. Voy a probar ahora, ya vuelvo. Probando todas las contraseñas. Caballo G3. Ahí vamos, ¿eh? Estoy ganando casillas, lo cual es importante. No sé si estoy progresando, pero ganando casillas estoy. Está sólido mi rival igual. ¿Cómo puede haber un diableo acá? Voy a hacer esta. Meter un premove. Esto es 3 más 2. Ah, es 3 más 2, está bien. Alfil por G6 no es amenaza todavía. Hacer esta. Caballo F6. Uy, se me va a pegar una calidad. Porque si saca el rey como la torre, y torre por F6 da vapor. Esta. Amenazo mate. Y un torre 8. Tiene que hacer caballo E6 medio única. Ay, no, pero acá se colgó mate, ¿no? Gracias, Marlow. Bien, Flor, mirando las estrategias junto a mi mate. Vamos, los materos ahí. Hay bastante materos. Bueno, mi idea va a ser llegar a 2.200 y me voy. Pero siempre que digo esas cosas, después palmo todo. A ver si podemos ir subiendo de a poquillo. A ver si hay algún premio ahí que ha vuelto. ¿Dónde está? ¡Uy! Beth Hammond. Ahí vamos. 3 más 0. Me desafío. Israel, ¿pero vos sos premium? Decime la verdad, por favor, no me mientan. Beth Hammond, está ahí. Te guardas todas las contraseñas en la nube y luego te. Por eso hay que guardarse en el WhatsApp, que ahí ya te queda todo. ¿De qué ciudad eres? De Buenos Aires. Saludos de Perú. Aceptame, porfa. Ashley, ¿pero sos premium o sos premium? Me dijiste que no. 40% off tenés. Con una taza. Uy, podría hacerle el promo a las tazas. Después voy a traer las tazas de Che 24. Son muy bellas. Yo tengo un par. No me sales. ¿Cómo no? En la descripción de YouTube está ahí el link para retar. ¿Y Beth? Beth, ¿dónde estás? Beth se fue. Me abandonó. Hostia, me apareció verde ahí, pero. Pero no, no está. Ah, me aparecen tipo. Claro, me aparecen como medio random los retos. No me aparecen por orden, creo. Ah, mira, acá tenemos uno. Bueno, voy a cancelar. ¡Oh! Justo en el momento que iba a cancelar apareció Beth Hammond. En realidad es como Beth Hammond, ¿no? No se jugaron en diarre. A ese mate le faltan unos criollos. G6, vamos a jugar contra Beth Hammond o Jamón. A ver si podemos subir el elo de a poquillo. Alfil F4, alfil G7. Y yo no sé cuánto tiempo se queda la gente que hace de characheres. Florcita, meter el rock argento de los 80-90. Es que acá no podemos poner música, porque por YouTube. Vamos a hacer un rock. Por eso yo charlo con ustedes. Porque no hay music. Claro, yo soy una cebada. Yo puedo estar acá jugando todo 50 horas. Pero. Claro, en un momento ya la cabeza no me da más.
Igual. Bueno, arranqué peor de lo que estoy ahora, o sea que me falta movimiento, básicamente. ¡Hey, Lionel! ¿Cómo estás? Volvimos a los directos. La cerveza 5. ¿A qué sabe el mate? El mate del ajedrez, la verdad que no estoy dando mucho, así que no te podría decir. Pero el mate de Argentina, yo no sé cómo describir ese gusto. Es muy particular. Pero yo tomo mate amargo, así que es algo como un té amargo. Pero no sé. En Che24 deberían dar un mate de flor en vez de una taza. Me haría premium. Un mate de flor. Y sería bueno. Pero no, la gente no toma mate. Solo los de Argentina o Uruguay también, mucho. Sur de Brasil, algunos. Los de Pepe un poquito más. Pepe se queda más de 2 horas, durísimo. A ver. Bueno, acá tengo un caballo por E4, ¿no? Durísimo, Pepón. Hay un alfil por H6 y caballo por F2. Si es que no me dan mate, capaz con caballo G5. Entonces dame F4, puede hacer. Si alfil por dama por caballo por F2, caballo G5. Y sí, y me dan mate. O sea que dama F4. Puedo hacer. O dama E3 también. Voy a hacer D5. Que no sé si es lo mejor, pero lo vamos a hacer. Solo falta que vuelvas a Twitch. Puedes contar tu historia con el ajedrez y cómo venís ahora. Y si te dedicas a algo más y que es obvio. Uf. Juego al ajedrez desde los 8 años. Me enseñó mi padre. Y bueno. Haciendo todas cosas relacionadas al ajedrez. Ahora estamos en esta gran comunidad que es Chess24. Así que muy contenta de pertenecer a esta familia. Ayer me compré medio kilo de dulce de leche, soy más feliz, estoy en Galicia, tengo nostalgia. Ojo, ¿pero sos argentino? En la cuarentena en la casa del Divis. No sé qué hacer aquí. Voy a hacer el F5. Compramos unos flancitos y teníamos dulce de leche de Habana, que ellos tenían guardado en la heladera. Y comíamos, así que se puede conseguir dulce de leche. Solo hay que buscarlo. Es el caballo de 6. Aquí en Chile también tomamos mate, aunque no tanto. En el sur de Chile. Es verdad, en el sur de Chile también. Claro, pasa que en Argentina se toma, todo el mundo toma. O sea, es insano. Insane. Bueno, jaque, tengo que hacer F6. Jaque, rey. G8, supongo. Estuvo bien ese jaque, me dio. Tengo que hacer dama E2. Y bueno, ese también está bien. Bueno, tiene 3 segundos. Durísimo. El amigo me va a comer acá. Bueno, ganamos. Muchas gracias, Bet, por jugar. A ver. Uno más. A ver si encuentro algún premium ahí dando vueltas. Hay varios, pero ya están desconectados. Andrés, ¿ya jugué con vos, Andrés? ¿Con quién jugué recién? No. A ver. Taratata. Acá encontré uno. Raptor Alpha. ¿Qué nicks que se meten ustedes? Raptor Alpha. Bet Ash, este es mi usuario. Visto que es 3 más 0. Vamos a jugar una India de Rey. Voy a hacer un Samish.
Soy uruguayo, pero me confunden con argentino por la forma de hablar. Che, boludo. Y es bastante parecido igual. Pero ustedes tienen palabras claves. Una palabra muy clave que usan los uruguayos, en realidad no es una palabra, pero todo el tiempo dicen ta, que nosotros no decimos ta. Entonces, para mí, ya con eso lo diferencias. Salgo desconectado, pero estoy, dice Pablo. ¡Ay! Bueno, voy a aceptar entonces a los que me aparecen como desconectados. Y vamos que vamos. H5, para el mate. Me desperté ahora. Me desperté. Empecé muy dormida. Ahora vamos. Está Pupi Cruz. Bueno, esto. Podría haber comido en D6, ¿no? En C6 y en D6. Pero bueno, esta busca esto y. Creo que va a tener que sacar el caballo. Pero si me deja instalar un caballo a solo F5, puede ser muy cruel. Vamos a comer acá entonces. ¡Ay! Tiene un caballo ahí. Que defiende todo. Pero bueno, abrimos la posición. No necesito activar mis alfiles. ¿Cómo hago esto? Buena pregunta. ¿No es D5? Puede ser buena. Quiero hacer C5 yo. C5 sería hermosa. No la vamos a hacer, vamos a sacrificar el peón, pero para abrir este alfil. Raptor alfa. Caballo C8, amigo. No le importa nada. Alfil C4. Vamos que vamos. Conmigo no jugaste. Andrés, ¿sos premium? Díganme si hay algún premio ahí en el chat que no apreté por algún motivo, razón. Alfil E6. Ahí está Juan David Cruz de Cristo. ¿Qué pasó con la relación con Romina? Ya está todo bien, ¿no? Estamos todos amigos. Y. ¿Qué será esta? Puedo comer en D6 e instalar una pieza en C5. Pinta bien la posición. Uno siempre la puede destruir con pocas jugadas. Pero pinta bien, por ahora. Ahora tengo alfil C5, parece mejor. Igual tiene torre por D1 intermedia. Jaque. Torre por. Alfil C5, torre por D1. Torre por D1. Dama E8 única para defender el alfil. Y ahí. Alfil D7, ¿no? Parece muy bueno. Meter un pre-move acá. Incluso contra dama E8, capaz tengo torre de 7. Debo tener varias. No sé cuál será mejor. Creo que alfil de 7 igual. Dama de 8, alfil por C6. Parece criminal. Sí, esta parece criminal. Soy premium. Siempre bien con mi vecinita. Bueno, voy a comer este. Amenazo a la dama y amenazo a la torre de A8. ¿Y qué puede fallar? Dama A5. Bueno, este me lo como limpio, ¿no? Dama por C5, dama por A4. Dama por C8. Tengo torre de 7 también. Torre de 7 parece más fina, porque amenazo torre por F7 y dama F8 mate. Voy a comer una intermedia de las que me como siempre. Torre de 7, caballo C de 6, tengo dama por D6. Y ahí estoy ganada también. Bueno, voy a hacerla esta. A ver si me hago la fina. A veces falla. ¡No! ¡No! Dama por D7. ¡Meu Deus do céu! Bueno, yo le dije que a veces me hago la fina y falla.
falla por... Bueno, ahora sí, dama por D6 está bien. Dama C4 igual. Rey D2. No sé. La más fácil. No hay que hacerse el fino, nunca, nunca, nunca. Uy, tengo 20 segundos aparte, nunca me di cuenta. Mi rival tampoco vio que había una dama en A4 que me comía directamente en D7. Ella vive dos pisos arriba de mí. ¿Cómo así, Juan David Cruz de Cristo? Gracias, Raptor. A ver, había alguien que me había dicho que estaba, pero no estaba. Super Mega LOL. Andrés Benjamín Alcasio Pérez. Uy, qué nombre largo. Andrés Benjamín. El problema es que yo tengo una memoria, soy como Dory, que no me acuerdo nada. Andrés. A ver. ¿No te encuentro un Andrés ahí? Faltan 5 puntos. Acá estás. Debe ser vos, ¿no, Andrés? Creo que sos tú. Espero que sea. Si hay otro Andrés, no sé. A mí preguntan, exigen si puedo entrar a H24. ¿Qué está pasando? Una grufa. E4. Voy a hacer lo más sólido. Le iba a dar mate para decir que se fue el dedo y le puse antes y no me comieron el fin. No sé qué está sucediendo. No hay otro Andrés como yo. Andrés, pero sos premium. Odio el táctil. Yo soy muy mala con el. Con lo del celular. No puedo jugar desde el celular. No sé cómo hace la gente. Es muy habilidosa para jugar desde el celular. Yo aprieto todo. Se me cuelga todo. Ay. Bueno, esto. Chicos, si me tengo que amargar por cada burrada que hago en estos dicharacheros, me tengo que suicidar. Me tiro por un balcón. Yo me lo tomo muy tranquilo porque... Pero me enojo mucho cuando pierdo partidas pensadas. Pero no es algo bueno para hacer. No hay que enojarse. ¿Qué hago acá? Andrés. Voy a comer. Dama por. Voy a hacer C4. Que se anime a comerme esa calidad si quiere. Yo nunca me como las calidades. Son muy peligrosas. Bueno, se lo comió, vamos a ver. Intentemos justificar que fue un sacrificio bueno. Difícil que suceda, pero bueno. Bueno, estoy a 5 puntos, ¿eh? A 5 puntos de del retiro. A ver si llegamos. Andrés, H5 me metió. Ojo, dama B2. Interesante. Mirando ahí con rayos X. ¡Uy! Se la calgó. Andrés. Las jugadas desde lejos son muy difíciles. Uno se olvida un poco. Gracias por la partida. Me faltan 4 puntos. Gané solo uno. A ver. ¿Qué más está? ¿Qué más está premium? Aquí. Hay muchos desafíos no premiums. Vamos a aceptar entonces. A ver, Alejo me parece que no está. Alejo Manuel Toledo se fue. Acá, Uge. 3-0. ¿No sé si está? Uge se fue. El que no se debe enojar cuando pierde es Ding. Voy a hacer una escandinava acá. Ding. Bueno, a veces esboza alguna reacción cuando está jugando en Championship Tour. Yo le he visto hacer algunas muecas. No debe ser el típico que golpea la mesa cuando pierde, pero... Algunas cositas muestra.
Claro, esto es difícil porque gano un punto si gano. Pasaje 6. Roque. Venga, que se puede ganar. Y estamos acá luchando. Enroque. Vamos que vamos. Caballo de 7. Voy a ir hacia D5 a bloquear el peón aislado. En realidad no es aislado porque hay un peón en C2. No sé por qué flashé que estaba aislado. Debe ser porque pensé que era en otra posición. Puli. Me han desafiado ahí. No hay jugadores de bullet en chess 24. No los encuentro. Siempre hay gente más gambler, diríamos, que le gusta más la acción rápida. Voy a desarrollarme el filo F5. ¡Hola, rey! ¿Todo bien con vos, eh? El filo F5. Bueno, hay que jugar rápido. Eso ya lo tenemos clarísimo. Eso estuvo bien. Caballo de 4 va a ser dama de 3. Lo vamos a hacer igual. Y caballo de 6. O, nada, vamos a tener caballo de 6. Entonces puedo hacer torre C8 primero. O dama B6. Ah, me comió. Bueno, voy a comer. Y volver. Alfil F5. Alfil F5. A ver, torre C8. Y bueno, debe estar equilibrada, supongo. Ese caballo en E5 es medio molesto, pero bueno, alguna vez voy a tener un F6 y desalojarlo. Saludos desde República Dominicana. Saludos. Voy a hacer alfil F6, que no lo tengo tan claro. ¿Qué hacer contra F4? Tal vez F6 puedo hacer. Me da un poco de miedo. Pero la vamos a hacer. No hay mucho más. Ay, quería hacer dama B6, pero caballo C5. Eso estuvo bien. Sinceramente. Bueno, voy a hacer una profilaxis. Ahí, si dama B6, caballo C5, puedo comer en B2. Igual hay torre B1. Medio fulero esto. Lo bueno es que tenemos más tiempo. En bullet vas a renegar más, Flor. A mí me encanta el bullet igual. Y ahora dama B6, caballo C5, dama por D2, torre B1. Dama por A2. Tiene torre por E7. Bueno, vamos a hacer esto. Caballo C5. Ah, quiere hacer caballo E6. Está jugando bien el amigo UG. No sé cómo sería. Capaz es una palabra en inglés. ¿E5 puedo hacerla? Me siento que me abro mucho de gambas. Ay, no, tiene caballo de 7. ¿Qué hago acá? No, si hago de 5 me van a comer todo. Bueno, me voy a preparar para en cualquier momento sacrificar esta torre. Y hacer un por de combo, dama por y aguantar los trapos. No me gusta esto, ¿eh? Bueno, es que tenemos más tiempo. Mirando hacia la casilla G3 por casualidad. La
Esa es la magia de dos medio única. Pero bueno, ahora zafamos bastante. Pasa rey F7, torre por C6, peón por torre B6, torre B8. Torre por C6, torre por D2. Eso está bien. Creo. ¡Opa! Salimos. Este final que onda. Bueno, ganamos. Ojo, estoy a 2 puntos, ¿eh? Flor, soy de Querétaro, México. Saludos a México. Bueno, estoy a 2 puntos, ¿eh? Ojo. Ojo, Bancura. Premium que me acaba de desafiar. Vamos con Bancura. Ojo, que estoy a 2 puntitos. Una Benoni. Vamos a hacer a 4 para que no me hagan B5. De repente vivimos. F4 media sospechosa tan rápido. Pero bueno, hay que jugar rápido. Esa es la cuestión, ¿no? Yo arranqué muy lenta. Nadie me avisó que estaba tan lenta. Bancura. Bueno, al fin de 3. Me voy a enrocar, H3. ¿Qué puede salir mal? Estamos bien, porque este caballo no tendría que estar en E7. Este caballo generalmente está en F6. Claro, ahora va a llevar este a F6. Pero bueno, no es tan claro. Ah, F5 era tu idea. ¿Puedo hacer E5? No. E5 todavía no puedo. Ah, ahora entendí la idea. Voy a comer. ¿Cómo era de torre? ¿Puedo hacer G4? Ah, comió de peón. Me va a querer hacer caballo F6. Ok. Hacer dama D3. Para que no me haga caballo F6. Dama F6, ok. Evitando dama D4. Bueno, claro, tiene que vivir ese caballo, si no está muy bien mi posición. Con el caballo F6 quiero hacer torre E6. Si me come, como. Amenazo D6. Abriendo líneas. Parece bien, para mí. Bancura. Metimos un premove. Caballo H5. Es jugada, caballo H5. Vamos por D6, caballo por F4 y me amenaza mate. E7. Torre D7. Puedo hacer alfil por C5. Y alfil B6 va a ser mi idea. Creo que estoy ganada, creo. Torre C8, no tengo nada por decir por torre C6, intuyo. ¡Ojo! Ojillo. No, pero esto tiene que estar muy bien, ¿no? Vamos a por, ahora como aquí. F6, alfil por, torre por, dama por E7. Eso gano. Creo. Torre por, dama por E7, dama 1, rey H2. ¿Sí? Bueno, ganamos, creo.
La va una, RH2. Si dame 5, come corona. Si rey F7, E8. Gracias, Bancura. Bueno, gente. Estoy aquí. Hace 2 horas 40, casi 3 horas. Y pasamos el objetivo, que era no perder todo el elo que tenía. Y subimos un poco, así que esperamos hacer más dicharacheros prontísimo. Y nada, muchas gracias a toda la gente que jugó, que fue un montón, jugué un millón de partidas. No sé cuántas partidas jugué, pero fueron muchísimas. Así que nada, les agradezco un montón por estar ahí. Siempre muy buena onda la gente que viene a los dicharacheros. Así que muchísimas gracias. Háganse premio, por favor. 40% off. Con el código Team Magnus. Y una taza del shop de Chess24, que están buenísimas. Posta, están buenísimas. Así que nada, gente. Muchísimas gracias. Les agradezco un montón. Nos vemos la próxima, que voy a estar más seguido. Me voy a cenar en paz, sí. Vamos a volver dentro de poco. Muchísimas gracias, gente. Solo más.